En el 50 Trofeo Rosa del Azafrán se enfrentaron el Club de Fútbol La Solana y el Club Deportivo Torrijos, donde se entregó una placa para Paquillo y se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del socio Gabriel Gómez Guerrero. El Club Deportivo Torrijos fue el que inició el partido. La primera ocasión fue del conjunto de Kiko Vilches, con un centro hasta el punto de penalti y que el club amarillo no pudo aprovecharlo con fortuna. El primer gol fue en el minuto 14, un error en el pase del club amarillo y que el Club Deportivo Torrijos pudo aprovecharlo y subir el primer gol al marcador. El Club Deportivo Torrijos cometió en defensa un error garrafal, permitiendo una falta al borde del área muy peligrosa y sancionada con tarjeta amarilla al jugador visitante. El equipo solanero no supo aprovechar el saque de falta tras tocar el balón en un defensa. Poco después, los amarillos tuvieron una ocasión clarísima, un pase al hueco con bastante precisión y un centro al área del portero rival rozando el palo derecho. En este 50 aniversario de dicho trofeo, nos dejó una estampa muy bonita. En el minuto 23, Monreal hacía el segundo tanto del Club Deportivo Torrijos, tras un robo en el centro del campo. Tras otro fallo en el centro del campo, el equipo visitante aprovechó un magnífico contragolpe para sentenciar casi el partido con el 0-3. El primer tiempo finalizaba con un centro al área del jugador solanero que acabó fuera. En el segundo tiempo el balón comenzaba a rodar por los amarillos. Tras una gran jugada del equipo visitante, llegando a tocar hasta 8 jugadores el balón, acabó en el centro del área y el remate final por Borja Escorado, que hacía el 0-4. Finalmente, el Club Deportivo Torrijos se llevó el trofeo quedando en la primera posición.